Ay, sí, aquí sale. Ay, qué majo. Se te ha colado un 1 de me da 101 en el título. Lo puedo cambiar, yo creo, porque soy también moderadora.
Ole. Las camas. Si es algún problema de audio y demás, pues nos lo contáis y punto. Pero bueno, que ya nos queda poquito de revisar de este. De Think I'll try this one. este AES-101. What infernal forge created you? Hades. Ah, claro, te queda una cosa de la lanza, claro, que no se podía con Aquiles. Sí, ah, sí, nos dijo en el otro, en el último stream, creo que nos dijeron que querían puños. Ole, ole. Claro. A ver, estamos de meter, ¿no? Talos. Ah, Talos, pues. Podemos hacer lo mismo de siempre de Artemis en el especial, pero en el estándar también podemos meter un Zeus o una Afrodita para ver si sale la dupla. Aunque de Afrodita le falta el muñeco, ¿no? ¡Ah, es cierto! Es cierto, es cierto, es cierto. Pues aquí. Vale. Medidas extremas. Vamos a dejarlo por ahora en 2 y podemos subir a otro lado. Plazo apretado, 7 minutos lo hace perfectamente. Ya estamos en 11. Iba a decirte que te metieras en paquete de beneficios. Métete el siguiente. Con este paquete de beneficios no tendríamos que subir medidas extremas 3. Vamos allá. Vale. Sí. Está en estándar, pero bueno, no, no vale. Vamos a ello. No, era más el este azul. Que puede hacer que demás enemigos tengan escudo, pero como está el enemigo solo, pues a ti, Plin. Uy, sí. Si no hay nada interesante en esas puertas, se visita caos. Es un enfrentamiento menos. Vamos a caos y eso. Sí, vamos a caos. Porque a lo mejor no te dan buen bonito para el ataque especial. Vale. Vale, sí.
A ver, o llaves para tener un dadito más, o gemas para tener un poco más de dinero, y ya llegarías a 150 y te podrías comprar una bendición en Caronte. Decisión tuya. Se te ha lagueado, ¿no? Es caos, haciendo caos está. Sí. Uf, pero luego cuando puedes andar bien y el acelerón se te reduce, no sé qué me molesta más, si andar lento o que el acelerón no acelere una mierda. No sé qué llevo peor. Pero bueno, esto antes del boss nos lo quitamos. Ya, los peores. Definitivamente los peores. Sísifo, porque es dinero de gratis. Ya nos encontraremos un minibus más adelante. Estamos en calor 17. El número de cámaras que no te tengas que pegar lo aumenta mejor. No formulo bien esa frase, pero eso, cuanto menos violencia haya. A ver el bono que nos da Raquita. Aquí sí. Ahí lo vamos. Directa. Venga. El estándar recibirá un poquito de amor. Sí, vamos a la tienda. Cierto que ese Artemisa miniboss tienta, pero siento que es mejor no soltarnos Caronte. Bueno, y es sorpresa. Ahora, uy, no ha salido. Iba a decirte al ataque. ¿Tenemos? Sí. Vale. A ver si nos sale el estándar. Porque el estándar va a tener un mono de ataque curioso. ¡Uy! 74 más el 58 de caos. ¿94 pone? ¡Ah, qué guay! Buah, y está ahí está Afrodita. Si tenemos suerte, nos sale la dupla. Entramos al boss. Si tienes legado de Dios, puede ser. O sea, tienes más posibilidades y cumplimos las condiciones. Y es que ni siquiera has lanzado Meg, ha sido increíble. Es el dulce de rendición en épico, está guay. Sí. Guay, 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 guay. Oh, qué guay, qué guay. Recuerden, gente, lo veo con cierto delay. Y aunque ese U me ha sonado a buenas noticias. Hablando de buenas noticias, estamos en día noche de direct. Yo diría el favor. ¿Esperáis alguna buena noticia del direct? O 45 minutos de Smash.
Hope I didn't keep you waiting, ladies. Uf, ¿y quién podría ser? ¿Qué personaje con espada les queda? Eso ha sonado súper shady. Yo solo quiero saber cómo va a quedar Kirby después de vestirse como ese personaje. Pim, 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 que tenías ahí, ¡pam! Y para abajo. Y nos sobran 3 minutos. Los esfuerzos siempre suelen ser más cortos que el tártaro. Vale. Podemos o pillar a Afrodita para que nos haga más posibilidades de la dupla, o podemos pillar el acelerón de Atenea. Luego ya vamos a Afrodita. Es cierto, además Afrodita ya nos puede salir sí o sí, porque ya está como en la... en la lista de dioses, por así decirlo. En inglés dicen pool, pero no sé cómo traducirlo en español. Como que como ya la hemos aceptado, pues nos, es muy probable que nos vuelva a aparecer. Puede haber como máximo de tirar un poco del hilo del juego, en máximo 5 dioses. Pero de normal pueden salirte entre 3 y 4 contando con Hermes. Vamos para la... ¿Eh? Sí. Te lo estás pensando. ¿Te ves capaz? Sí. ¡Uy! Ay, qué mal. Esto, si hubiéramos pillado esto después de hacer el acelerón de Atenea, otro gallo cantaría. Pero hemos llegado un poquito pronto. Qué mal. Bueno, pues. Pues espero que te guste la cebolla. Vale. Vamos a por ello. Ah, qué mal. Yo casi nunca me atrevo a Erebo. O sea, ya tiene que tener algo jugoso. Para que me meta yo ahí. Yo que me dedico más a tanquear que otra cosa. Ay, a donde la esquina. Lo digo como si no lo hubiera visto ya, pero bueno. Aunque, bueno, podrías comprar una granada o ver si tiene alguna vasija que se pueda romper. Bueno, nos puede aparecer de todas formas en un combate. Ahí está. O sea que ha sido triste, pero bueno. Ay, la barca. ¿Tienes tiempo de sobra? No, lo siguiente. Eso sí, el miniboss de la barcaza es pesadito. Sí. A ver, tienes 5, así que... Ya se ha quitado, así que ya no deberían ni aparecerte más enemigos. Está bien. Sí. What else we got? Athena's power. Bonico. Let's get out of here. Ole, a ver si nos sale el de recuperar vida con el especial. Golpe drenador. ¡Buah!
¡Voy fuerte! Toma ya. No. Pues a por ello. Ahora mismo lo único que me importa es ese maldito martillo. Sí. Pero lo que ve que has dicho, perdón, que me he perdido. Creo que no, es que creo que, o sea, en opciones te pueden salir dos. Creo que aún te pueden salir otros dos, creo. O sea, no. O sea, el dos es más como un mínimo que te pueden salir. Es cierto que es muy raro que Caronte te ofrezca en tienda martillo. No pasa nada. Te ha salido vida máxima, lo cual es bien. Una fase fuera. Recuerda también que tienes el ahí está el especial. Se ha quedado Weller, ni 6 minutos han sobrado. Y se van a sumar a otros 7. Es que a los asfodelos son más cortos, de todas formas. Bueno, al Elíseo. Chip y Chopland. Another day or night in paradise. Cierto. ¿Podemos pillar algo de Hermes? ¿Algún acelerón así? Porque de todas formas, aquí nos tiene que... ¿Has pillado un Hermes en esos fódelos? Creo que no. Te tienen que aparecer también... dos Hermes. Si no te aparecen, pues te aparecerán en el... en Estigia. Pero lo más seguro es que como opciones en el Elíseo vuelvas a ver a Hermes. Sí, sí, hace falta que lo haga. Dale al favor rápido, sí. Sí. Los vamos a necesitar. Malditos carros.
Heráclito no sabía si era de fuente, de Thanatos o de carros, y ha visto que ha sido la peor opción. Vale, ni tan mal. Va, martillo, vamos bien de dinero. ¡Ojo! Prepara el reloj, así que... vamos todavía más sueltas de tiempo. La cabecita ya. Pero por otro lado, a ti te cuenta como dos aniquilados. La cabecita. Sí. Pero bueno. Vale, un tío con descendido no digo nada. A ver, nudillo extendido, lo podemos. Puedes pegarte más de lejos. Tipo para carritos y demás. No, no me parece tampoco martillos que no renten mucho ahora mismo. Bueno, vale. Ah, bueno, este minibus es el bueno. Si se ha muerto, se ha teletransportado. Sí, sí. ¡Ojo! Corazón desgarrado, proyectil de despedida. Te viene mejor corazón desgarrado. Con el proyectil de despedida no vas a hacer nada. Ahora, metes primero el estándar y luego el especial. Para que la dupla tenga efecto. La puerta de caos. Nos dicen que sí, está Dark por aquí. Solo se me escucha a mí. Qué raro. Dark. Vale, ahora se debería de oír. Vale. Darkor ha estado aquí todo este tiempo, no ha estado hablando solo a la nada. Hola. Gracias por decirlo. De verdad, muchas gracias. Es que está aquí hablando solísima. Claro, es decir, como cada vez ponemos más cosas para quitar y poner, pues ahora para quitar y poner he tenido que. Son muchas más cosas y se me ha olvidado que me tenía que poner el volumen en el Streamlabs. Vaya. Tu propia voz, así que nada. Solo se ha escuchado en media parte. Esto es como. Como dirían en algunos videojuegos estos de narrativa así a trozos. Os hemos dejado huecos en blanco. Vaya rellenando. Cada uno puede tener la vaina, la película en su cabeza la que os dé la gana. Pero ahora no, ahora vais a tener la versión completa, hombre. Encima cada cual está jugando, válgame. Podríamos empezar a hacer eso en los comentarios del director o algo así. A ver. Si meterle, yo metería o el especial o al favor, porque lo usamos bastante. Las tres cosas las usamos bastante. Sí, al favor.
Cosa de arañita. Y eso ha sonado a puerta de caos, vale. Sí, está al lado de las puertas. Ya, pero no. Ya con tal y como vi de vida y a estas alturas no me merece. Porque no vale. Se debe quedar poco para un año. Sí, no. Ya hemos pasado la tienda de en media, así que. La siguiente que debería salir es la final. Este de Hermes de subirme el llamamiento no iba a ser efectivo, pero se nota. Se nota, es que ha subido como 20 puntos el ataque, se tiene que notar. Sí, a ver. Yo creo que sí que le metería lo especial. Para meterle un poquito más de amor contra Hernández y Fernández. Vale. Mira, me la voy a jugar al juicio. Ay, a lo loco. Vale, sí. Porque nos viene bien tener alguna cosa más de. Vale, de voy Zeus. A coger primero a Atenea. Vale. Vale. Pues no sé si tirar un dado. Ya hemos creado la dupla, así que puedes gestionar los dados como veas oportuno. A ver, voy a coger el proyectil para acción, que no hay nada en el proyectil. Sí. Y lo he estado viendo en directos y tal, y creo que, o sea, ya lo he dicho como 2 millones de veces, pero te pueden, en un juicio, te pueden salir legendarias. Lo que no te pueden salir son duplas de la gente del juicio. Pero sí que he visto a gente en el último parche que le han salido legendarias. Lo que no te puede salir es el logro. Claro, lo que. El logro ese, mira, yo ya le doy, es un logro fantasma, yo lo doy por. Por esto. Es como ir a ver la peli porno en Yakuza. Lo siento, pero no. Logro fantasma, no me hago el platino. Es que pena. Me voy con Kiryu a cantar Judgment 25.000 veces. No hay logro para eso, cobardes. Creo que no quiero. Creo que no quiero saber pues de la peli porno del Yakuza. Es que es. Claro, y como hay un sitio que es como cine erótico y literalmente el logro se da cuenta de que a ti te da mucho reparo ir al sitio ese. Ah. Es como, mira, tío, lo has tenido que hacer puesto. ¡Uh! ¡Ataque duplice! Sí, eso estaba viendo. ¡Baby! Sí, dale. Vamos a ver a Patroclo. Obviously. Obviamente. Puedes fijarte, güey. Yo pillaría o el ataque o el hidralito. Sí, he cogido la panceta y a Caronte. Guay. Y a Caronte que tenemos dineros, tenemos óbolos para gastar y tirar ahí. Fa. Sí, porque vamos justillas, mira. Ay. Sí. La rodela o el fogonazo. Quiero la rodela. Ah, por ahí entonces. La posibilidad para subir vida. Me he subido bastante, no sé por qué. ¿Care for a rematch? It is as the king said. You will not leave the least. El rey no ha dicho nada. Asterion. Ah, es que creo que lo que ocurría es que antes que no. Te habrá subido la vida de haberte el corazón de la vida máxima. Entonces ya te ha dejado de salir en esto. Recuerda que tienes a Meg. Sí. Lo que pasa es que vale, te vas a esperar para la segunda fase, ¿no? Bueno, no. Pues sé que me ha gastado a Meg. ¡Ah! ¡Qué mal! Que si te ha saltado justo Minotauro. Ya. Normalmente la gente, bueno, la gente, pues tipo gente que vive así que son más pros y demás, a Meg la tiran literalmente en el momento que empieza la batalla, hacen un acelerón y tiran a Meg para ver si suena la campana y le da a los dos, porque no siempre Meg da a los dos.
sé, pero... Pero el torete ha ido solo. Sí, sí. El rayito doble haciendo el trabajo del señor, que se dice. El trabajo del señor Jesús. Madre de amor hermoso. Sí, sí, yo pensé, ¿por qué no le pasa a Teseo? Porque Teseo no está presente. No estaba ahí. Zeus OP nunca, ¿eh? Zeus OP nunca. Qué susto, pensaba que me había muerto y yo digo, no puede ser si tengo todo a tope. Ay, tengo ese mal el cuerpo de que suena y dices, hostia, me he muerto yo, pero no, ha sido él. De hecho, me pasó cuando derroté por primera vez a Meg, que fue un plan de, ¿qué pasó? Me he muerto. Ah, no, no me he muerto. ¿Qué es ese sonido? Vale, pues no sé, pillotita, huesitos... Voy a coger a huesito por ir así sobre seguro. Vale. Pero vamos, que vamos bien y calor 17 aquí y... Sí, la cosa va suave. Va suave, va sobre ruedas. Es una campana de pescar. ¿Dónde estás, punto de pesca? Aquí. Me cuesta mogollón ver este punto de pesca siempre. Yo creo que es el que mejor veo. El que me cuesta más ver es el que está literalmente en la tienda de Carón de Mulvo, loca buscando. ¿Qué tenemos? ¡Uf! Un Zeus. Y el sí. Hermes que no habíamos pillado antes. Sí, pero voy a ir primero por Artemisa. Vale. Lo hemos jugado bastante bien de... Sí, sí. De vida y de habilidades y demás. Uf. Reflejarles el veneno. Uno de los pequeños sí. placeres que me da este nuestro videojuego. Costa Raúl, no me salía rentable irme a curar. ¡Una fuente! ¡La que se ha envenenada! ¡La fuente! Sí, 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 ya lo he visto. Madre mía, los rayitos de Zeus cuando tienes ataque duplice. ¡Hello! A ver. Puntería atinada. Sí. Es la buena mierda. A ver si por aquí. Vamos a. Ya te hago de curar ahí. Porque el veneno aquí, vamos a ir a por Zeus. Es capaz de decir que no está guay, pero aquí hemos venido a pescar. Zaquete, ¿ves algún punto de pesca aquí ahora? Hemos pescado antes, te lo has perdido. Pero... Ha sido un rasponto. Es un pez globo, para tu información, pero... Iba... Me he visto. Ah. Cuidado. Sí, sí, me está intentando una réplica ingeniosa a lo de pescar.
¡Ole! ¡Toma ya! Éxito. Venga, una dupla, venga. La dupla de... Sí. Porque tenemos el arrojadizo de Atenea. El que más nos sale. Juicio a un nubilado, alto voltaje. Falange de relámpago. Si no quieres echar dadito, yo le echaría a Falange relámpago. Sí. Me lo he perdido porque termina de currar ahora. Hombre, si tienes que levantar el país, pues... Hombre. Se excusa. Vamos a hacer más runs, así que vamos a pescar más veces. Así que cero dramas. No, ¿qué has pillado al final que me lo he perdido? El proyectil vale. Entonces ahora tenemos o para un corazón y una Atenea o para una granada. Yo pillaría una granada. 17 paquete. Sí, voy subiendo de uno en uno el calor en los puños porque sí, porque si no me asusto. Ahí métele a que quieras. Creo que cada granada que metas ahí va a valer la pena. Ya sea el proyectil, el favor o... Que puede, que tienes el ataque dúplice. Uf, es que qué bonito. Ay. Sí, vamos con calor 17 y ahora luego cambiaremos a la lanza a ver si me termina de salir el último martillo para desbloquear el augurio. Catch your breath if necessary, and then let us. Dice que te oyen a ti a juego muy bajito. A lo mejor es que hablo muy alto, Zaquete, también puede ser. Vale, pues ahora para la siguiente run lo soluciono. Ahora estoy un poco. Me pido un poco de Claro, es decir, tiene las manitas ocupadas ahora mismo. Es decir, que normalmente suelo pausar, pero aquí prefiero no, porque he pillado ya el mood del todo. Sí, es decir, lo de que veas, si oiga esto, el problema que tengo es que, claro, como voy con Goblins, voy a 3000. La partida de Final Fantasy IX, que es el Puskas. Que si amas, que si sus cosas, que si son muertos seminarios, pues tengo tres configuraciones distintas. Tengo todo el rato configuraciones distintas de audio y es un simple esto. Dice que ha subido el audio a la tele, que por ahora le vale. Tampoco retumbe, por favor, saquete. Venga, ya. Ahí estamos. Vamos. No, tengo que acercarme. Pues, sí. Es que me iba a morir y no me apetecía, pero bueno. Esto ya pasó el tiempo. Madre mía, qué salvaje. Está bien. Es que el llamamiento de Zeus con ataque dúplice ocurre magia. Ocurre la fantasía, la alegría. ¿Qué te entro? Bueno, me he asustado. No te preocupes. Estaba dentro, pero me ha dado susto. No te preocupes. Vamos bien. Esta ha sido carrileada por el favor de Zeus. Pero en general ha ido guay. Qué gracioso. Saluda a Himnos. ¡Oh! Y el nuevo récord de velocidad. ¡Ojo! Toma ya de velocidad y de calor. Ole, ole, los caracoles. 16. Toma ya. Vale, a ver, entonces. Aquel heroísmo y alto.
Vale, entonces voy a subir al juego. Vale, es que el juego lo tengo como el volumen minimísimo. Vale, y vale, no sé, a mí no sé si se me puede oír ya mucho más alto. A ver qué tal ahora. Ah, bueno, sí, me puedo subir la ganancia del micro. Lo tengo aquí. Es que, claro, Ah, encima vale. además he cambiado de la distribución del escritorio y el micro está ahora en otro sitio. Not bad at all, really. Tienes que ubicarte. I'm in the middle of a song, my friend. Vamos a mandarte a la mierda, don't subir. Let your instincts take over while you're out there. A ver, Rusa, ¿vas a I hope avanzar it's ya? not been too much having to care for Cerberus as a Bueno. deucer. He isn't quite as fearsome as he seems. Oh, Cerberus is a good boy. He's fine. One of the highlights of the job for sure. We really hit it off after he finally realized. Cleaning up after him? Most definitely, yes. If you'll excuse me, by the way, he's got a. Me encanta. Creo que Fate be tengo mejor merciful. trabajar con Cerbero Vale. porque si que Creo que te he bajado demasiado ahora. Vale. A ver, el resto. Vale. Welcome home. What's going on with Charon, by the way, if you can tell me, Than? Es que He's. creo que es una de las I correspond cosas with Charon all the que me hacen time, gracia y no but even debería. I don't know the Cuando un full personaje extent que of es his como muy pequeño responsibilities. y muy redondo, He's lo an utilizan independent como contractor of pelota. sorts, been here forever. He must be Hace mucha compensated pretty well gracia for having y done this siento for que so no long, debería. tending the influx of new souls and all of Tipo, no sé si that. I alguien de doubt he's empieza in for the jugando al Snow and Chronicles al compensations, Zagreus. There primero, is no underworld pero que without cuando Charon. conocen a Ricky, que I cae never del thought of aire it y like de that. repente se lo pasan como si eso fuera voleibol, me hace mucha gracia. Dice que Ricky en realidad es el verdadero protagonista de ese juego. Ahí. The latest reports indicate that mortals are fully twice as fearful of ending up in Tartarus as in our last. Commendable, me. I give credit where it's due. But the mortals, they know nothing of what transpires here. So the more havoc I wreak in the underworld, the more mortals hear about all the unpleasantness, and it makes them fearful of this place. If more of them lead upstanding lives, it'll keep Tartarus from overflowing, I guess. Precisely. Eso está. Yo no quería terminar de What are those subir. shades muttering about? Ah, vale, es que está aquí. I just don't know how I can ever repay you for raising him. I can remember feeling similar emotions at the time. However, it is quite unnecessary. Anybody would have lovingly raised my estranged son while keeping safe my secret. Eventually. Precisely, yes. Sí, es justo lo que tenía. Look at what I caught, chef. Fair market value. I'll take that deal. Maybe you'll have something more affordable next time. Ay, sí, los dibujos. Yo es que, claro, los diamantes ahora me los estoy dejando en las canciones, que no las tengo Close todas. Venga, ya casi está sonando bien. Bueno, vamos a coger el pinchito. What's new, Skelly? Hey, Skelly, a did ver. you tell Charon and Hermes about our little conversation from before, about your sources? A ver, que Kerme se entere de cosas, pues no debería sorprenderte. I didn't get you into too much trouble. If you did, pal, I would not be here right now. You should take my spear. Vale. Let me see into your past. Claro, con este la gracia es hacer el ataque giratorio. Vale, pues nada, que cogemos, que hay. A ver, es que la lanza de Hades no es una arma que haya usado así
En Demacia también te dio. No sé, o sea, aquí. Aquí lo que quieras. Es que, o sea, al BAE. Vamos a coger al BAE entonces. Bueno, aquí es calor 6, entonces vamos a relajaditas. ¿Sí? Porque tiene beneficios que lo odio. Lo divertido de todo esto es que, claro, luego me paso de calor 17 a esto y es un paseo por el campo. Es como, ¿por qué de repente esta videojugación es sencillo? Me acaban de pasar encima. Yo pillaría giro fugaz. Sí. Porque has hecho. Nos pregunta Saquete si Darkor ha hecho medidas extremas 4. No, he llegado a 3 y ahí me he quedado. Yo sé que he hecho medidas extremas 4 y solo me lo pasé una vez. Y cuando me lo pasé dije, quiero probar esto de nuevo. Quizás en stream para sufrir con gente, pero para sufrir en soledad ya no. Ya me lo he pasado una vez. Ya le. Ah, que encima te lo has pasado. Sí. O sea, no me lo he pasado a la primera, así que lo jugué más veces en mis extremas 4 hasta que lo hice, pero. Uf. One for the stash. Yo quiero probar un día con los puños, medidas extremas 4, pero solo medidas extremas 4. Ya. Es como el calor 32, no hay no más. Bueno, no hay no más con cada arma, Saquete. Creo que lo he hecho ya con el arco, que supongo que creo que lo hice con el de Rama y que lo hice con el cañón de Eris. Me molaría tenerlo con los puños, pero como los puños voy con uno tan pollo sin cabeza, pues así me va. Están de 40% o. Vale. Duplicar la oscuridad y las gemas. Si vas a seguir pillando cosas del. Sí, es que la cosa del estándar me parece muy peligroso luchar contra un 60% más de enemigos. Parece muy peligroso. Está en fases bajitas. Y piensa que voy con muy poquito valor también. Sí, pero. También de todas formas tienes el tiempo pegado. Pero claro, como me he puesto 9 minutos de aquí como desoradísima. Sí, a ver. Que sí, pero. Bueno, o sea, nunca es cuando luché contra más enemigos. Madre mía, a estas alturas de la vida no hemos visto un albae. Genial. De haber intentado el erebo, pero qué pereza. Pasando de. Madre mía, ¿cómo se nota el martillo de cargar menos el. Que se tarda menos en cargar el giratorio? Madre mía. Ya está sirviendo para cosas. Vale. Ay, qué bonito todo. ¿Qué podemos pillar? ¿Al especial o al Yo creo que prefiero estándar. Vale. Venga, tenía. Ay, es lo malo de este, que aunque le metas condena, si desaparece en mitad le va. Y
Ya, debería caer más rápido. Ay, ¡oh! ¡Tenido! ¡Oh! ¿Istis? Favor. Métele un dado y a ver si te sale el especial. Hazme caso. No. No, ya es mierda. Bueno, puedo tirar otro. Vale. A ver. No, pero sí acelerón. Pilla el acelerón entonces. Pilla el acelerón. Voy a volver con mi final misericordioso agenda, la cual siempre tengo fuerte. Agenda. ¿Cómo se nota que no tienes más libros de Borgosigan y la hemos relajado un poco la Borgosigan agenda? Me está metiendo la Brandon Sanderson agenda. Uf, yo tengo ahí el primero de Nacidos de la Bruma para leer, pero claro, tengo el primero. Es que en el Biblio al fin se ha liberado Camino de Reyes, entonces me estoy leyendo ese. Que no creo que en 20 días me lea yo Camino de Reyes. Es que el Cosmere. Es que hay mucho del Cosmere. ¿Camino de Reyes cuál es? Ha sido un momento de micro. ¿Me escuchas ahora? Sí. Vale, ¿qué me has preguntado? ¿Que el Camino de Reyes cuál es? Es de la saga del Archivo de las Tormentas. Ah, vale. Porque esa saga entera que tienen en el Biblio. El Archivo de las Tormentas es una cosa. Esa que es de What the Fuck. Que Mistborn es como una Case Movie, pero en vez de robar un casino, el plan es matar a Dios. Pues lo de. Me estás hablando de un Shin Megami Tensei, me estás hablando del personaje en cosa que te. No sé si saldrá en Nacido de la Bruma. Yo solo conozco a un señor que está muy triste, que se llama Kaladin. No vamos a tirar misericordioso ahí, pero de todas formas podemos pillar el especial. Ahora sí. Que lo dices, tiene su parecido con Shin Megami Tensei y solo en eso, especial. Sí, sí. O sea, es que lo veo con delay, por eso estoy así de... Tiene su parecido con Shin Megami Tensei, pero solo en eso, ya. No tiene ningún ser así maligno que sea un pene en un carro gato de oro, ¿no? Ostras, es verdad, eso fue algo que me pasó. Mara es algo que pasa, lo peor es que es muy fuerte. O sea, es una de ley que Martín es bastante fuerte. Tengo las tormentas que me sienten mejor que mismo, según todo el mundo. Yo como no leí ninguna de las dos cosas... Me la pueden dar con cera. Eso sí, son muy largos. Es que super, son muy largos. Pilla instinto asesino, sí, pues pilla algo. Super. ¿De verdad necesitas 2.550.268 páginas para contarme esta vaina? Sí. Bebida potente. Dale, let's go. Cheers, mate. ¿Qué quieres de los? O sea, que supongo que encontrar 5.000 cosas y veo que sé que le gusta mucho contar escenas bélicas de las cuales yo no me entero una mierda porque me da pereza. Pero bueno. Es que como creo que voy a tardar muchos años en a Sanderson, lo del ritmista. Es decir, yo pensaba que era un tomo único. Tenía pinta de tomo único, aunque al final estaba siendo muy abierto. Y de repente llego al final y veo fin del tomo 1. Yo como fin de la primera parte o algo así. ¿Cómo que fin de la primera parte, Sanderson?
Sanderson escribe como si le pagasen por ello, no. Más bien como si le, además de pagarle por ello, le estuvieran apuntando con la pistola a la cabeza. Niño, todo lo que yo no supuestamente escribo, lo hace él, Atenea. Sí. Lo tenemos todo para que nos haga final. Misericordios. Hace F5 con su blog y aguanta un 40% de su novela. Es que no. Sí, a lo mejor lo has planeado durante décadas. Desde que nació ya estaba con el comedy aquí dentro. Pero es que no lo entiendo, súper. Yo me quedé rara Se le rompen los dedos. El primer Celsius que vino. Que comentó que se había escrito. La novela corta de Legión, creo que es. Se la había escrito en un vuelo transoceánico entera. Pero como señor. Que yo lo máximo que he llegado a escribir en un día fueron 5.000 palabras y se me fundió el cerebro. Normal, vamos, el otro día palabras les tengo que dar la vuelta como 1600 y dije, buah, increíble. Pero llega Sanderson y te hace un Anatoly Karpov en tu cara. Anatoly. Ostras, tengo muchísimos problemas con ese vídeo y ninguno lo tiene Karpov. Ya, el mero hecho de tener a un niño de 3 años en la tele rusa con toda esa presión jugando al ajedrez. Claro, es como... Vamos a ver. Por favor, que alguien le quite la custodia a los padres de ese niño. Time to collect. Pom power. Ahí tiendo así. A ver si nos sale... Hola, Mem. O el daddy. Thank you, mate. Una vengancita celestial aquí. Dale, dale. No, necesitaríamos una cosa más de Zeus. Estaba haciendo cálculos, pero aún no. Métete al condena. Métele con. Sí, creo que sí. Venga, Atenea, en jefe. Tenemos al menos para un dado. ¡Bruja! Recuerda también que tienes el giratorio y que tarda menos. Que siempre gira, pero nunca torio. El giratorio lo puedes tener cargado cuando, por ejemplo, cambia de oleada a los enemigos y se están como invocando, ahí vas probando el giratorio. ¿Dónde has tirado la lanza, Tarreos? Me gustaría saber algo. Vamos a pasar un momento. Vale, no, de darle el dado. Vale, deberíamos tener más probabilidades de que nos salga de todas formas. Vale, un momento que tengo algo más de manos. Mierda. Caca de vaca. Pues fogonazo cegador voy a coger. Sí, dale. Tristes acontecimientos que no nos ha salido al final misericordiosa. No. Pero no te he hecho daño, porque cuando la bomba está reflejada ya no hace daño. Estaría bien saberlo. No te he hecho daño. Voy a... Has entrado... Va a salir la misma vida que lo que has entrado. Voy a traerme, que no me deje en paz. Vale,
señor, muérase, hágame el favor. Deje de saltar, anda. Vale, esa bomba no la ha reflejado, entonces sí que te la comía con patatas. Ay, te ha... Métete de ración subida. Sí. Sí. Te felicito. Se acaba de cortar. Should come in useful. Tacto bien. Ten, hay un dado. Sí, 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 sí. La última oportunidad. Por favor, pide. Sí. Toma ya. Sabes que justo se me ha quedado parado el directo. O sea, se me ha quedado. El final misericordioso. Justo cuando has pillado dos acelerones extras. Enjoy. Acelérale en la cara. O sea, le vas así, pasando toda la cara de Len. Pero no sé qué le pasa a mí, porque la misma que no haga el contacto, se desconecta. ¿Estás viendo? Porque lo estoy viendo. Ay, me gusta mucho esta dupla, aunque es un poquito difícil conseguirlo. Creo que tiene que ser mi dupla favorita es esta y Tormenta. Literalmente es que estás viendo. Uf, bebé, me encanta. No digo, uy, porque estoy reflejando, claro, porque tengo el acelerón de Atenea. Claro, estás en un acelerón de Atenea que refleja y hace correr. Entonces, los enemigos prácticamente. Y encima tienes lo de. Ah, estatus privilegiado. Que como le estás poniendo dos efectos al enemigo, que son que es rescatar y condena, pues tienes otro bono de daño extra. No sé si es 20, creo que es como 20% más de daño. Además del que ya haces. Es el punto ese amarillo que está al lado de la barra de vida. Eso es señal que le has aplicado el estatus privilegiado. Sí, yo lo tengo puesto porque es como, no sé muy bien qué haces, pero me funciona muy bien cuando te tengo puesto. Te lo... Voy a buscar así una descripción más. Startup Privilege Status. Porque claro, está privilege o status privilegiado o favor familiar. Voy a poner a... Que la cosa, favor familiar, lo que hace es que cuantos más dioses tengas en tu lista en cada run, te añaden un bono de daño. Y lo que hace... pues estatus privilegiado, que a la mínima que le pones dos estados al enemigo, le haces un bono de daño mayor. Que creo que suele estar eso entre el 20. No sé si es la 20-40%, pero por ejemplo, si le metes resaca y condena, pues también se activa. Si le metes resaca o congelar, pues también se activa. Débil y... Por ejemplo, débil y resaca o cosas de esas. Vale. Esto es... Cada nivel te da un 20% más de daño contra enemigos afectados como mínimo por dos estados alterados. Es decir, que como máximo, ahora que lo tienes a tope, cuando se activa el estado privilegiado, estás haciendo un 40% de daño extra. Debil y resaca el estado normal de los domingos antes de la cuarentena. Vale. Voy a pillar el arrojo detonador. Guay. Sí. Vas a convertir un pincho moruno que refleja, explota y hace condena. Qué bonito, Darkor, qué bonita la vida. Sí, ahí los carritos desapareciendo, no sé si no tengo la oportunidad de molestar. Es que todo ventajas, es que todo ventajas. ¿Que por qué yo estoy bajo el barco de final misericordioso? Porque
Lo único que tengo que hacerme es pasearme en la cara de los enemigos y que mueren solos. Uy. A ver si nos sale el porcentaje de crítico. Me saldrá la palabra mágica. Presiona confiarte. ¿Qué cosas de la vida han arreglado un bug por el que los rayitos de Zeus, cuando conseguías presionar funciante, no hacían tanto crítico como deberían? Ahora los rayitos hacen crítico de manera más constante. Por si pilláis Zeus y presiona funciante. Sí, presiona funciante era lo que me estabas diciendo, ¿no? Sí, todos los daños que inflija puede convertirse en crítico. Vamos a ver, otro. Aquí ya no te has been considerable talk of late about the Queen Persephone, strange. Pero eso, si no queréis pillar estados privilegiados, tenéis eso, favor familiar, que lo que hace es que cada rango te da un 2,5% de daño por cada diferente bendición de un dios que tengas. Bueno, no, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, cuantos más dioses tengas en tu lista de bendiciones, pues te van añadiendo un 2,5 más de daño. Y se puede subir hasta que cada dios que metas en tu lista de bendiciones sea un 5%. Tira de favor familiar normalmente, no es tan potente, pero claro, es más regular. Porque vas a pillar dioses. Vas a pillar mínimo 3-4 dioses que te aseguran un 20-25%. Y claro, no sabes. A no ser que tengas bien claro que en esa rampa vas a pillar algo que te dé un estado alterado, no te vas a pillar estados privilegiados. O sea, si sabes de cabeza que te vas a pillar a este dios que te van a dar dos estados alterados, porque mira lo que es que ha caído sola Lev. Porque tenemos el traspejar y la condena. Claro, en ese momento en el que se quedan. Bueno, aquí no porque estamos en un juicio. Y tienes que mover más. Pero justo en ese momento que Zagreus está quieto y están apareciendo los enemigos, es el momento preciso para cargar el giratorio. Yo iría o al proyectil o a la actitud. Porque la actitud es más de defensa. Voy a coger el proyectil y hacer los heridos. El cosa del proyectil es que se quedan tontos en la neblina y así les puedes comer. Se pueden comer mejor el giratorio. ¡Ay, limado, que sí! ¡Ay, qué bonito! Es que caen solo súper. Venga, más oro. Estoy yendo aquí de sobradísima con la vida. Sí. Muerto, es que se caen solos. Qué poca consideración. Sí. Tiene que ser nada apoteósico. Ya, es muy raro pillar a Chuchu, pero he pillado a Asterio, que no, nunca me sale el nombre. Le llamo Torete, me parece un poco. Thank you.
Y hasta lo de exposición a poner cosas. Lo de expuesto. Creo que es, no lo sé, ahora lo miro. Porque a lo mejor también es el segundo daño. El segundo salto que has metido, bueno, que es daño por la espalda. Pues ha quedado en combate. Se ha quedado en combate. Sí, tienes, lo tienes. Lo despuesto, sí. El bono de daño por la espalda. No, me voy a coger a huesitos. Me voy a cogerme aquí el monedero para que me den más farm. Sí. Vamos, hashtag sobradas. Sí. Hoy da tiempo a hacer tres runs. Ojo. Ay, sí, en la siguiente run. Ay, mierda. En la siguiente run se ha saludado. Por supuesto, y sí, vamos. Es que raro, como me ha matado a Teseo tan pegado a ella, pensaba que le había saludado y no me he preocupado por ello. Claro, ha sido culpa mía, que te la he distraído con lo de la exposición. Absolutamente culpa mía. Mira, hemos pescado. ¡Mira! La gallina que entran por las que salen. Voy a coger la emisión. Uh-huh. Nos puede salir lo de Gran Reserva. Sí. O sea, no nos. Es muy raro que nos salgan ahora más néctar, pero bueno. Con lo que pillamos aquí podremos pillar el Ares de abajo. No te preocupes, cuando lleguemos a la fuente recuperarás la vida entera porque tiene sí. Cero dramas. Siempre es un leve veneno. Menos mal que estuviera en el cálculo y me tocaba ya. Vale, a ver. La venganza celestial. Sí. El daño. Casi duplica, es un buen salto. Son un sonido raro, soy yo bebiendo agua. Que ya, no, ya le queda poco agua al pitorrito. Ah,
acabo de entender por qué antes había recibido tanta vida al coger la oscuridad. Es que no tengo activado lo de recuperar 3 de vida al cambiar de cámara. Ah, tienes lo de que te recupera vida con, claro, con la oscuridad. Pues, acabo de caer. Ándale. A ver. Vale. Pues, no sé, en todo caso el favor es lo único que me llama. Sí, porque, claro, la cosa es que no tenemos... No tenemos un favor, así que vamos a taparlo. Porque creo que el otro dios que nos saldría es Ares, y el favor de Ares... No sé si sale... A ver... Mierda, no hay dado. Meterle eso, o a instinto o a rodela. La rodela lo veo más positivo. Sí. O sea, te puedes meter a donde el dinerito, porque tenemos más de sobra, te puedes meter a donde el dinerito, donde eres. It's no use. Sí, es lo que dice Zaquete, que merece más el de Atenea y liarte a palos mientras estás protegida que el de Ares. Porque con la cuchilla es que no puedes hacer nada más. Podemos, o sea, puedes pillar eso, lo de los dos de abajo. Yo pillaría mejor sentencia tajante. Porque te hace dar el bono de daño a la condena. Cualquiera de las tres. No. Si es un ruido raro como cerrándose, es mi persiana. Ay, en un rato bajaré la persiana, también se escuchará el sonido. No, no he terminado de bajarla. ¿Qué ha pasado? ¿Que se te ha caído? No, que no he terminado de bajar la persiana y se ha activado el combate. Ah, vale. Empezaba que se te caiga. Claro, es que encima se me ha cortado de repente y digo, se lo quedo. Creo que tengo tonta la conexión. Ah, sí. Bueno. Recuerda que esta lanza tiene giratorio. Es que es más divertido pegando. Bueno, si no se pone el coche en la cara, también entiendo que la van a tirar. Aquí en el cambio de fase, tienes el entrenamiento a tope. Sí, va aquí todo en paz. Saco el poder de las señoras. Para ayudarme a pelearse contra el padre. Pues se ha quedado en combate, me han dicho. Pues ya estaría. Este es otro capítulo, ¿eh? Mi agenda de final misericordioso está más fuerte que nunca. Es un poquito difícil de conseguir.
Porque requiere que tengas el especial Atenea, pero el verdadero daño viene del acelerón. Pero cuando hace pupa, ole, ole, ole. Gracias por pasar este saquete. Imagine, if you will, the underworld prince soon meets one of his typical ignoble deaths. Voy a preguntar que con qué jugamos ahora. No sé si seguir con el pinchito. A ver si nos sale. Para ver. Sí. Y ya que tengo el calor configurado. Feels like it's been a while, everybody. Everyone is back. They won't catch me sleeping on the job again. I just got back shortly before you. Oh, come on, Servi. Hurry up and eat. I have to go again soon. Go forth, lad. And... Yo a la vida no le pido mucho. Solamente le pido a Usa avanzando en su historia. Que suba a tope a Nyx. Along with giving you this bottle of ambrosia here, there's something I've meant to say to you. The three fates. Oh. Then the three fates are whimsical indeed. When you were born. Well, I mean every word. I love you too, my child. Nyx, at first I thought I maybe should ignore this, but I wanted to give you greeting. Ah, yes, the god of war. Among all the Olympians, he often. You're not. Wait, you're not interested in him. I mean, he's. I take an interest in whomever I take interest in, my. Anytime. Over here. Heard you made it all the way last time. Do what you will with these, my good chef. Done deal. Let's do it. Since this is Father's house, it's only fair the walls be slathered with his sour look. You dare to thus Ale, mock un me, cuadrito. Boy. Decir qué haces ahí poniendo un cuadro mío. Pues niño, pongo un cuadro porque me da la gana. Esto ya, ya suena de verdad y todo. Ya no es que está porreando ahí. Ya te queda cada vez menos. Voy a ponerme que me salga Poseidón. Que hace mucho que no me sale. De hecho, vale. This handsome, hey, Skelly, what with everything out in the open now, with the Queen and Charon and all that. Oh, yeah, now that you mention it, I guess that part of the old contract no longer. Appreciate you answering. No, no, no. A ver. Go on, boy, get out of here. What's the worst that could happen? I sense you have in your possession that fine shell. Yes. A ver. Proyectil desbordante. Bueno, vale, o bueno, proyectil o el acelerador. Lo que quieras. No, no creo. Qué bien vivientes. Más dinero. No deberías salir de las brujas, eso sí. Uf, no, espera, es que tengo aquí un martillo. ¡Ah! Pues, aquí priorities. Las prioridades están fuertes, están claras. Nos puede salir ya el que falta, el ausente. Ah, no hay forma.
creo que voy a coger el lanzapinche armaduras. Vale. Ey, eso es un nuevo punto de pesca. Estaba en la entrada, creo. Sí, lo he visto. Vale, es que se me olvida el maldito. Se me olvida todo. No. No pasa nada. No, pero es que queda como tú estás yendo y yo comentándotelo. ¿Sabes como cuando sabes tú algo y alguien te lo comenta como si en realidad no lo supieras? Pues igual. Me he estado pensando, uy, un círculo tan grande que por qué está saliendo aquí un carro, ¿no? Para salarlo. Un señor chonco. Luego todos estos enemigos tienen nombres oficiales, pero no me acuerdo de ninguno de ellos. Los llamo cada día como me surge de los adentros. No lo he visto, pero me acabo de saltar ahora que nos ha seguido Luz Polar, gracias. No sé por qué, no me ha saltado ningún. Yo en el tono, pero como no he visto nada, digo, a lo mejor ha sido el Vandal. No. El Vandal tiene un sonido diferente, pero no. Lo acabo de ver ahora. Gracias por seguirnos y perdón por decírtelo como una hora más tarde que lo acabo de ver. Cultivo insólito. Uf, te va a salir un acelerón re fuerte. Cierto que solo tenemos una habilidad, pero bueno. Es mejor que nada. Que tampoco había nada así interesante. Ahora me parece fatal que me acuerde de usar el especial, el curatorio, y me lo interrumpas. Bien. Claro, recuerda que no tienes el. Que aquí ya no tienes el martillo que te lo hace que cargas más rápido. Aquí sí que tienes que tener el momentito de vulnerabilidad. Look, Prince, it's not for me to judge you or your friends. The Fury Sisters, Master Thanatos. Don't even say that, sir. I think Meg and Than know me better. Certainly, Highness. And who knows? Perhaps as you spend more time together. No guardo rencor a Thanatos y Megara, pero a ver si se les pega algo tuyo. Jolín, es que sutil ha sido Sísifo. Ay, es que claro. Tendría que decirlo de forma más amable y agradable. En vez de decirme, me cago en Thanatos y en Meg. Ay, pues ojalá fueran como tú. Al menos tú eres bajo.
Tengo la manía de llamar al juicio de dioses. Sí, no, pero voy al juicio de dioses. Voy a coger ataque gélido. Guay. From time to time. Did what I had to do. El favor, ¿no? Sí que pillaría el favor, no sos tanto el especial. Sí, es cierto. Y ya completamos, lo completamos todo. Here we are. Things can entirely be different between you and me. I do. We wouldn't both be consummate professionals if it were any other way. I'm going to pretend you didn't ask me. Falta conseguirlo de que cuando consigas 10 escarcha sale con daño y ya está. Sí, mirada. Mirada glacial, sí. Ahí rentaría más. Y además, y después de eso, conseguir la venganza de. No, yo voy a decir Artemisa, pero no de Demeter, porque la venganza aplica directamente 10 de escarcha. Pero no 10. La venganza de 10. Es esta que de daños es muy poco, pero claro, la cosa es que metes el 10 de escarcha. No hard feelings. O sea, dentro de los daños por venganza es de los más bajitos. Pero si lo pones con glaciar, con esa la palabra mágica. Con mirada glaciar, pues hace que a la mínima que te toque, pa, explote, pa, explote, pa. Okay. Y luego tiene otro que es que si todos los enemigos tienen escarcha van sufriendo daño por, creo que se llama degradación, algo así. O decadencia, daño por decadencia. Y claro, cuando hay un boss, solo está él. Entonces, si tiene lo de congelación, tienes la venganza, te explota. Y además, como lo sigas haciendo el daño con el pincho, pues le vas metiendo ese daño también por decadencia. Pero sí, la cosa es que meter hay que ir construyéndolo. No es como, por ejemplo, Zeus, que con su venganza ya haces 2000. Requiere un poquito más de amor, ¿eh? A ver si nos acordamos a la que vuelva de cambiar las cosas en el espejo. Porque vuelvo a estar sin recuperar vida al entrar en estancia. Solamente al coger. Vamos a dividir, dice. Moving on. Hombre, claro. Siempre. Come in. Hey, everybody's saying Persephone. She's back? Hey, she is back, and yes, it is good news, thank you. Well, that's a relief. And you're still here, so I guess you... Oh, good choice there, hon. Thanks so much. Sailing. No, ha saltado, estaba escondido. ¿Tú? Ahora me tengo que cambio de rodeos. Sí. Me
mientras estábamos matando a los primeros, seguro que le han dicho a este caliente que sales. Qué bien, madre, te dejo un minibos. No, este minibos no. Y la verdad, prefiero las brujas que el barco, también te digo. Ya. Vino helado. Uf, es que está. No, espera, es que está ahí la explosión ártica. Claro, es que a lo que venimos es a por explosión ártica. Sí. Y si no sale de nuevo Dioniso, a lo mejor no sale vino helado. Ya que estamos con Demeter, mente fría. A veces hay que dejar atrás las triplas. Si no, no rentan. Y ya tienes el acelerón en heroico. Estándar. El estándar más rápido, sí. Vamos a guardar los gadiños. Y a ver si nos sale algún Demeter o algún Dioniso, que nos queda solo un néctar. Recuerda que tienes el llamamiento ahí. Tienes que un poco que pillar vida, la verdad. Sí. Otra vez vino helado. Sí, voy a pillarlo porque no. Sí. Claro, es que ahora el. Tu arrojadito ahora también hace escarcha. En este orden, pues no renta más. El haber pillado la expresión ártica primero y el este que la estaba llamando mirada glacial, pero no es. Es expresión ártica, no es mirada glacial, es otra cosa. Y no vuelven a ti. Cierto que tiene que tardan mucho en volver a ti, a no ser que te pilles la definitiva de Hermes, pero sí, ya está. Seguro que te da para cuando cambia ahí. Y es que ni se ha terminado el llamamiento. Le quedaba un poquito de la última barra.
Ahí va, si no me meto a, si no me voy andando, si no me voy intentando caminar, llegar hasta arriba caminando por lava, mejor. Al menos ya, ya había aceptado la animación de pasar al siguiente nivel, así que guay. ¡Hala! ¿Cómo? Hostia. Me voy a cambiar. Ah, ¿no te lo has cambiado? No. Te podrías haber puesto, por ejemplo, a la mami para ir subiendo un poco de nivel las vainas. Pero bueno, si encontramos a Demeter, podemos seguir pillando cosas buenas de nuestra señora glacial, sí, favorita. De hecho, aquí la tenemos. Sí. Que no sé, no sé si con explosión ártica ya te puede salir la legendaria. Ah, jolines. No lo había visto. Estaban tomando. Estaban ahí charlando, tomándose. Estaban ahí respetando la distancia de seguridad. Claro, no, estaban de estaban charlando con distancia social y vienes tú a pincharles. Es que. Frioletal está guay. Tengo 6 dados, creo que voy a tirar uno. Vale, si no, comprueba a ver que con lo que tienes puedes conseguir la legendaria. Antes de ir tirando dados. Estallido nevado también va guay. Sí. Sí, porque si utilizas, si estás lanzando bastante el arrojadizo. Sí. Vale, sí. Dos. ¿Necesitas la voluntad voraz o otra? Venga, martillo, a ver si sale. Juego, solo te pedimos un martillo. Ni he leído lo que hace. Es un 200% y ya está. Creo que es el que mantienes el especial y lo lanzas como un pincho moruno. Yo hubiera ido a tienda a ver si nos sale un Demeter, pero no se ha salido una fuente, así que. Sí. Tienes el de pinche armaduras y luego el otro. Sí, a ver si tengo un momentito para verlo con calma. ¡Oh! Hablando de momentitos, Patroclo. It's you. You ever been in love with someone, stranger? Might. Not sure that I have been, sir. I understand it's one of those things. Perhaps you shall, some day or night, down here. Ay, qué chulo esta conversación. Very well. Take care, then. Claro, como yo he romanceado, todo lo romanceable no me ha saltado. Que quieras. Bueno, podríamos pillar bebida potente de Dioniso. Ay, que está buena la que va por ahí. Mm-hmm.
tenerla en reserva. Sí. Cheers to that. Listo para pescar. Here's something to remember, fishies. Se puede robar con una triste lostra. Doble ahí, a lo loco. Ahí, venga, va. Con la piña por delante. I have to pick a side. No, would you by any chance have room there? Quieras. Oh man, that was definitely not a still mates, right, Dionysus? Gracias por los ánimos, Buden Buden. ¡Ojo! Pues voy a cogerlo con el conocimiento perdido. Vamos por ello. Yo veía, había pensado pillar el de Meter, pero he llegado antes el de Dionisio. Ah, bueno, al menos vamos a tener que pasar. Ay, no le han metido aún al estándar. Métele una. Lo estamos usando y a esta altura de la vida estaba a nivel 1. En la tienda, a ver si no se le de meter. No, no hemos tenido. Tristes noticias, tristes acontecimientos, pero bueno. Acceso exclusivo lo voy a comprar. Sí. Para las 4 cosas que nos quedan, pero bueno. Sí. Pero a la mínima que nos salga algo de dinerito con miniboss, nos la pillamos. Recuerda que tienes... ¿Cómo? ¡Toma! ¡Los dos! ¡Ole los caracoles!
ojalá algún día Dionisio llegue a fiesta la que te va a dar esto. A saber. Ojalá en alguna de... Lo que pasa es que, claro, en inglés... No sé cómo se dice, pero en español sé que diría fiesta la que te va a dar esta. El pincho portentoso. Que lo que hace, claro, que yo sé que lo que lo tienes que cargar... Sí. Claro, mantén el ataque para hacer el... Sí, es pincho por uno. Vaya. Ese con la... Creo que con Guan Yu va increíble. Voy a cogerme otra vez a Ignos. Sí. Oh no, he perdido la lanza, me la he dejado en la habitación. La he dejado ahí, pues ahora voy a pecho descubierto. Estamos aquí borrachas de poder, que te has dejado la lanza ahí. Mira. ¿Te imaginas que se hubiera activado un bug y hubiera perdido la lancha? La lanza de verdad. Pues, uff. Nos da aquí el parraque. Bien, eso. Creo que ya no nos puede salir la legendaria de Demeter, porque necesitábamos dos y solo tenemos una. Y arriba solo te puede salir una Demeter que ni siquiera ha salido. Esto es violencia. En realidad no es violencia, simplemente que el juego no ha querido operar conmigo. Ya está. Same kind of relay. La que la has dejado cargante, claro. Ay, que tipo tienes Afrodita, entonces. Tengo Afrodita y les hago 400 de daño si llevan armadura. Claro. Entonces es cuidado que se coma. A costa de que yo me acabo de comer. Pero ¿qué haces? Aquí de Hermes. A ver, Hermes, loco. No sé si tirar dado. No me convence nada, de lo que veo. No te convence. Bueno, el aluvión rojo hizo claro, es que no mete. Métele un dado. ¿Tienes? Sí, por eso. A ver qué sale. Barra de vino cargándose automáticamente. Sí. Encima es en épico, así que va a ir con alegría. Bueno, aún tienes dos más. Es que el veneno es muy traicionero. Sí.
Satyr sack already. In the name of Hades. Oh, yeah. Uf, doble de daño si tres o más enemigos están influidos por resaca, pero claro, es que de cara al jefe claro. Me vale de una mierda. Bueno, de cara al jefe significa que bueno, si no actitud positiva, para defensa. O puedo tirar otro dado, a ver qué me sale. Something else. Tolerancia mínima, esto me gusta. Sí. O bebida potente. Bebida, claro. Yo me metería en... Bebida potente, cogido. Vale, o tolerancia mínima o bebida potente. You must be hungry, huh? Voy a coger y thanks, boy. Por el think you can beat me this time, father. Uy, un puntito de pesca. Ojo, tienes que sacarte esta pelea de arco, sí, por el punto de pesca. Recuerda que tienes ahí. Que con la neblina y resaca le metes en estado no privilegiado. Bueno, para los bichos y para los protectores a la carga de la armadura. El último cambio de fase. You think your mother shall make me go soft to you? Cosa justa. Bueno, aún hay oportunidades. A ver si recuperas ahí. Estás lanzando los arrojadizos por debajo de tus posibilidades. Sí. Cuando lanza los tres es fácil irte a la espalda de él y atacarle. O sea, tienes que hacer un poco el giro, no puedes ir directamente, sí, pero ya. Si puedes. Pero... Y hay que activarle porque tarda mucho en girar hacia ti. Ahí va muy bien. No tendría que haber girado a mí. A ver, es que va a venir. ¡Hijo de...! No va a tener más momentos con vos. Que me he estado comiendo todas las hostias que me he estado metiendo. Dice, ah, qué mal. Pero bueno, has cumplido. Sí, he cumplido el augurio. El augurio. Y nada. He's strong. We'll give him that. Welcome back to our most. Remember that skelly character out in the courtyard, sir?
Turns out she's been working with Charon all this time. Dusa dice algo. Charon, of course. He has a stake in all that goes on in the underworld. And he probably thinks highly of you. He won't tell me. He was either a venerable sea captain or a petty... Maybe both. Oh, met the sword. Dusa, hey, hey, what's the matter? You seem... No, your highness, you're not supposed to talk to me. I mean, I'm not supposed to... Wait, Dusa, slow down. What is the matter? I've no idea, Prince. Look. I need to talk to Nyx about all this. Si, lo vas a hacer a esta rana o tengo que hacerme otra. Pues voy a tener que hacerme otra porque... Ah, no está Nycte, ¿no? No. No está Nycte, no está Ares. Y Demeter no está, pero Demeter ha dicho que se iba... Demeter, jolín, es que manía tengo. Perséfone. Sí, Perséfone. Ha dicho que sí, le iba a tocar irse, así que... Tampoco pasa nada. Totally worth it. She's doing all right. Father and Cerberus must still be up there. Kele, si quieres ir viendo a quién hacer raid. Ah, leche, sí, voy para allá. Voy a darle un voltio. Here's the commission. Where else is Thanatos going to stash his swords? Vale, está Paula. Está Paula y está. Sí. Está él aquí. A quien quieras. Pues... Let's go with this. Let's lighten up that southwest hall a bit. Ver, Sí, puedes tirársela a la Jolote, yo creo que vamos tirándosela a ella. Vale, cuando me digas voy a poner, a ver, si me sale bien el... Sí, puedo hacerlo. Si pongo el nombre bien ahí. Cuando me digas. Pues voy a cambiarme el este, mentalidad nótica. Y vamos a dejarlo. Pues nada. Gracias por pasaros. Tenemos un Patreon muy bonito. Nos acaba de hacer la raid a Jolote. A Jolote iba al revés, íbamos a lanzártela a nosotras, que estamos terminando. Claro, ¿quieres claro, justo dejar de sembrarme el caos? Te lo juro, estamos. Aquí lo hacemos a la Jolote. Sí. Lucha de raid, hemos perdido. Pues se lo voy a hacer a Paula. Sí, pues hola. Vale, finger de... speed. No es. Vale. De writing en write y tiras porque te toca. Ale, pues nos vemos. Ala, tiras para finger speed. Lánzalo cuando quieras, Kele. Cuando nos vemos pronto. Ale. Adiós. Adiós.